Familia preciosa, estamos ni más ni menos con Luis Armando Andrade Guillén, medalla de bronce para México en la paranatación 100 dorso, mi hermanito. Muchísimas felicidades, un lujo siempre estar junto a ti. Y bueno, la primera medalla es de bronce, vamos empezando muy bien en este camino, mi hermano. Sí, no me había tocado ser medallista en esa prueba. Hace 4 años en Toronto logré cuarto lugar y en Guadalajara también la nadé, pero no me acuerdo en qué lugar quedé. Ahorita ya me tocó el bronce, una prueba que en realidad nunca entreno y no compito en México, pero bueno, veníamos con la idea de poder ganar bronce exactamente o plata en esa prueba y nos llevamos el bronce. Se cumplen los resultados, pero sobre todo te motiva más para las pruebas fuertes que tienes muy bien preparadas, mi hermano. Sí, ya mañana empiezan las pruebas fuertes, el 100 pecho, en donde en Guadalajara gané plata, en Toronto gané plata y hoy en esa competencia también espero ganar plata. El oro sí se me queda un poco más lejos, pero pues tampoco es mi prueba. Yo creo que con una plata me iría bastante contento y ya después de esa ya empiezan lo bueno que son mis pruebas fuertes. Que todo el éxito vaya surgiendo, mi hermano. Estos son los Juegos para Panamericanos distintos para ti. Te queda muy pegado el Campeonato del Mundo ya en unos días. ¿Qué tiene de diferencia además de esto Lima 2019 contra Guadalajara 2011 y contra Toronto 2015? Bueno, pues es que ahorita ya tengo 24 años. Hace 8 años pues todavía era un niño. Apenas era mi primera competencia internacional fuerte. Y ahorita siento que llego mucho más maduro, con mucha mejor técnica, mucho mejor entrenado, con un entrenador que me cambió completamente mi esquema de entrenamiento por uno totalmente mejorado para mí. Estoy surfeando, estoy yendo a nadar pues varios kilómetros al día, pero bien motivado, me siento muchísimo más maduro, vengo a 8 pruebas y tengo la idea de llevarme 8 medallas. Que así sea, mi hermanito, y ahorita que mencionas, de verdad que yo creo que eres uno de los atletas de alto rendimiento que no deja de vivir su vida. Te vemos compartir, incluso con tu entrenador y con toda tu gente bonita, tus amigos, tu familia, una vida paralela, muy emocionante, muy, muy divertida, sin contaminar el proceso que requiere el alto rendimiento. ¿Cómo lo has logrado? Pues es que mi entrenador surfeaba desde hace mucho tiempo. En ese lado del surf también me gustaría mucho competir. Es una idea que traigo, es una idea que traigo como complemento a mi entrenamiento de natación. Ahora en este proceso venimos añadiéndolo, entonces vengo con la carga del surf y la carga de mi entrenamiento diario. Entonces yo siento que estamos haciendo muy buena mancuerna mi entrenador y yo. Entrenando es mi entrenador, pero afuera es como mi hermano mayor. Entonces es una relación bien padre que tenemos que no muchos atletas logran tener con sus entrenadores. Entonces, la verdad, eso me mantiene muchísimo más motivado y pues dándole para lo que sigue. Pues te felicitamos, mi hermanito. Disfruta la primera de las posibles 8. Ojalá que se cumpla el pronóstico, mi niño. Qué gusto que hayas cumplido ya el sueño de ganar esta medalla en esta prueba. Y bueno, vamos a ver la medallita, mi hermano. ¡Ay! Ahí está la medalla de mi México lindo y querido. Luis Armando Andrade Guillén, Lima 2019. Ya tú sabes, familia.